conducido por un señor Ortiz de 35 años, de ahí de la ciudad de Mackenna, contra una motocicleta, una Mondial 150, conducido por un señor Ávila, de 40 años, y acompañado por una señora Nieto, de 43 años. Bueno, estas dos personas, producto del impacto y la caída, resultan ambos con lesiones, trasladados primeramente al hospital de la ciudad. Se corrobora que tenían ambos fracturas. En el caso del conductor, tenía una fractura en la clavícula y la acompañante una fractura de tobillo. Así que bueno, luego fueron derivados a la ciudad de Río Cuarto. Así que bueno, obviamente el secuestro de los vehículos para el peritaje y el expediente judicial que en estos casos se realiza. Y el día sábado, en hora de la mañana, bueno, ahí también nos avisan, llaman al 101, que en la intersección de Avenida Carlos Ide y Cipriano Morel había una persona tirada en la vía pública. Bueno, constituido el móvil al lugar, bueno, constata que efectivamente había un señor de cúbito ventral, digamos, boca abajo, con sangre en su rostro, y tenía una motocicleta al lado. Aparentemente podría ser producto de una caída, que termina con lesiones. Se entrevistó ahí a un testigo, que es el que lo encontró, en esa situación. Luego llega la esposa, que nos brindó la identidad de esta persona, que es un señor Romero Sergio, de 35 años, que bueno, producto de esta caída, fue trasladado primeramente al hospital, y luego a la ciudad de Río Cuarto, bueno, donde se corrobora de que tenía una lesión importante en la cabeza. Perdón, ahí yo me rectifico, es un señor Orozco Pablo. El señor Romero es el que encuentra el cuerpo de esta persona, y el señor Orozco, de 37 años, el que presenta la lesión. Bueno, tiene una lesión importante. En horas de la mañana vamos a ver el parte médico qué es lo que dice, pero era una lesión importante, grave, en la cabeza. Y el día domingo tuvimos una contravención. Ahí se trasladó a un señor en un automóvil, en un Fiat Uno. Es un señor Calderón, de 37 años, de la zona rural de Tosquita, que bueno, al control de alcoholemia arroja un resultado positivo de 1.6 gramos de alcohol en la sangre, así que fue trasladado por el artículo 77, el código falta, que estipula la conducción en estado de ebriedad, así que bueno, quedó imputado y detenido por esta contravención. Eso es lo que más o menos hubo el fin de semana en Mackenna.